Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues volvemos a la carga. Esta vez, bueno, como veis, la voz mía se ha transformado. Llevo un fin de semana un poco, llamémoslo entre comillas, malo, malísimo. Porque, bueno, pues me ha pegado así un gripazo repentino. Y bueno, pues hoy que estaba recuperando un poco la voz, me he dispuesto a grabar ahora que tenía un ratito. Y bueno, pues vamos a ir con el capítulo ya número 15, si no recuerdo mal, de la temporada 1. En el cual, pues si no recuerdo mal, teníamos ya un par de campos. No, es más, tres campos listos para cosechar. Los cuales son los tres de maíz, así que pues sabes lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a alquilar la picadora, alquilar porque en principio no tenemos dinero para comprar. 299, 385 y la crone 415, nada, no hay dinero para comprarla, así que la vamos a alquilar por una hora. Y vamos a alquilar también el peine de picar el maíz, que si no recuerdo mal será este. Alquilar una hora. Y lo vamos a restablecer a la granja. Vamos a ver. Restablecer. No, yo dije restablecer. Sí, aceptar. Cosechadoras, herramientas, remolques, tractores, herramientas, remolques, esto, restablecerlo, sí, aceptar, aceptar, vale. Entonces, pues creo que la vamos a tener aquí. Vamos a darle un poco de velocidad a esto. Aquí la tenemos, la Roselita. Aquí tenemos la Roselita. Vamos a coger el peine. A coger el peine, dije. Y a coger el remolque que lo teníamos aquí ya preparado. En el capítulo anterior lo estaba yo buscando. Y mira tú dónde estaba, ¿eh? Vaya, vaya. Bueno, espero que no me dé un ataque de tos. De estos que me vienen dando todo el fin de semana. Y vamos a ver si hacemos bien el capítulo sin ningún imprevisto ni ninguna cosa rara. Quizás pues esté así en plan gangoso, no voy a hablar demasiado. Este pues le vamos a hacer de momento a mano. Vamos a ir poco a poco a mano. Ahí está. Vamos a darle al 3 y que vaya el solito. Y le vamos haciendo a mano, ya que no hay mucho más obra que hacer hoy en el mapa. La verdad es que poquito tenemos que hacer. Aparte de ir a darle comer a las ovejas, que también lo haremos. Voy a poner un poquito esto. Vamos a seleccionar el remolque. No sé por qué las ruedas esas no entiendo. No, esto no mueve la rueda, no sé, hay una rueda ahí, si os fijáis. Hay una rueda un poco extraña que hace así un poco de... Y nada, pues vamos a hacer un poquito de picado a tope para llevarlo al búnker y hacer el ensilaje que lo necesitamos.
que bien podía hacer la ruta. Tenía que hacer la ruta. Vamos a ver si la hacemos la ruta. Porque creo que esto. Este es el campo 11. 5,7 metros. ¿Qué trae? Suroeste, norte. Vale. Muéstrame los puntos, por favor. Perfecto. Y así vamos a aprovechar a ir a dar de comer a las ovejas. Conducir puta. Bueno, a ver si me da, que no se conduce bien. Creo que sí que lo va a hacer bien. Bueno, estos giros siempre los hace un poco. Siempre deja por ahí algún maíz, ya que se trafuca un poco ahí. No sé por qué no coge más terreno. Vale. La cosa es que la ha hecho. Vale. Pues nos podemos bajar, la dejamos ahí funcionando. Y nos vamos a ir a dar de comer a las ovejas, que creo que tenía un poquito verde. Creo que había poquito verde. Y vamos a ir a cogerlo. Vamos a ir con el New Holland LT6. No, vamos a ir con el Lamborghini. Creo que tenemos hierba por ahí. Así que cargaremos un poquito. Y llevaremos un poquito de hierba a las ovejas para que tengan comida. A ver, ¿dónde es la hierba? Picado, mezclado, silaje, paja. La hierba, lo último. Venga, échanos un poquito. No vamos a cargar demasiado porque no es necesario, creo que con esto ya nos sobraría. Y vamos a ir a darle de comer un poquito. También habrá que dar de comer a las vacas. También. Y no sé cómo andamos de huevos. De huevos, pues tenemos 18. Pues tenemos que ir a recoger también huevos. Esto que sale aquí, que es el HUD de las de los animales, pues está muy bien porque te indica la comida y demás que tienen. Creo que tampoco les hacía demasiada falta, pero bueno, ya que estamos aquí. No les hacía nada de falta, pero bueno. Agua me imagino que estén igual, vamos a dejar aquí el remolque. De lana andamos bien. Vamos a echar agua, a ver cómo andan de agua. Porque el HUD no te avisa del agua, es lo malo que tiene. También estaban sobraditas. Pues nada. Si esto estaba. Pues le llevaremos un poco de hierba a las vacas. Que las vacas quizás necesiten algo.
No sé si ya ha acabado. Me parece a mí que ya acabó la picadora, que no nos ha avisado. Vamos a ver, porque me parece a mí que ya acabó. Ya está llena y no nos ha dicho ni buen plan. La madre que te parió. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger. No. No vamos a coger nada. Vamos a llevar esto a las vacas y vamos a usar un remolque para traer al búnker ahí al lado y el otro que vaya llenando. Porque si no, no vamos a dar, no vamos a dar abasto. A ver si somos capaces de meter esto aquí. Ahora mismo no me acuerdo si la paja o la hierba era aquí dentro o era afuera. Sí, podría ser allí. A ver, cuidado con las columnas. ¿Por qué no descargas? Descargar con la Q. ¿Qué pasa? Estas vacas que me traspasan, ¿qué? ¿Y esto por qué no descarga, tío? Aquí flipo, ¿eh? Cada día más. Esto no es hierba, o no sé qué cojones pasa aquí. Pues nada, me lo llevo, no lo quieren, pues me lo llevo. No sé si es que me estoy yo confundiendo y es aquí a este lado. Igual es aquí arriba, vamos a ver. Aquí era el silaje y aquí agua, pues no, pues tiene que ser ahí abajo. Pues nada, si no lo quieren, lo dejamos. Lo guardamos o lo echamos aquí en la mezcladora si lo necesita. No sé lo que entrará aquí, ya que estamos aquí, pues se lo echamos aquí. Pues tampoco necesitaba mucho. Bueno, pues hoy no es el día. Hoy no es el día. Hoy no es el día. Nadie necesita nada. Vamos a vaciar aquí la hierba. Venga, vaciando y vamos a ir a cambiar el remolque de la picadora. Así le dejamos este vacío que siga trabajando mientras nosotros traemos el otro a vaciar y no perdemos demasiado tiempo.
Este aquí, aparcadito. Le saltamos. Nos apartamos así un poquito. Nos bajamos. Soltamos el de la picadora. Cogemos el que hemos traído. Y nos ponemos otra vez en marcha. Pues ya que estamos, vamos a cortar estos picos que nos deja aquí. No sé si al otro lado también nos lo deja. Estamos, le vamos a dar a conducir ruta. Ahí está. Nos bajamos, nos vamos al Lamborghini y cogemos el remolque que nos ha dejado lleno y lo vamos a vaciar, pero ya. Bueno, vamos allá. Vamos al búnker a vaciar el picao. Así podemos hacer todo el picao y para poder hacer a tope de ensilaje. Esta está. Volvemos a llevársele a la picadora para en cuanto le llene, que le tenga libre. Mira la gente como pasea por la zona de las casas y demás. Vamos a adelantar un poquito de tiempo, a ver si nos crecen los demás campos. A ver, no sé si se va a llenar aquí, a ver cómo está ya. Está ya bastante llenito. No, esto lo vemos aquí. A Rosenmar 41. Vale, todavía le queda un rato. Se lo vamos a dejar aquí. Aquí, venga. Vamos a soltarnos, nos quedamos aquí esperando. Y mientras esperamos, pues nos vamos a ir a recoger los huevos. Los huevos que los tenemos en ¿dónde están las gallinas? Aquí. Aquí, vale. Todavía me pierdo en el mapa. No creéis que es fácil. Bueno, vemos huevitos. No queda ninguno. No, no. Vale, 19 huevos hemos cogido. Salimos por aquí, salimos por allá. Y nos vamos a ir a venderlos dando un paseo. Un paseo. Porque la venta de huevos es aquí mismo, en la casita esta al lado del búnker, por donde acabamos de subir. 430 euros. Pues bien, oye,
Menos de una piedra, ¿no? Como decía aquel. Bueno, vamos a ver el New Holland. Como tenemos la sembradora, está al 65%. La vamos a llevar a su sitio. A su sitio, la vamos a llenar primero. Y así ya nos quitamos de problemas. Aunque en cuanto acabemos con el campo, va a haber que empezar a sembrar otra vez. Pero bueno, de momento ese contrapeso, yo no sé por qué se quedó ahí, si vendimos algún tractor o qué coño pasó. Pero me lo voy a llevar allí a los almacenes. Tenemos todos los tractores con contrapeso, yo no sé por qué motivo este se quedó ahí. Vamos a ver. Bueno, este ya se llenó otra vez. Voy a tener ruta. Vamos a dar por atrás. Dejamos ahí. Mierda. Ya hemos malgastado por no parar la máquina. Bueno. Pues esta vez se llenó al otro lado, así que vamos a acercarle el remolque. Hombre, qué torcida. Vamos a acercarle el vacío. Veis cómo va dejando por aquí maíz y chatarra, que al fin y al cabo. Bueno, dejamos ahí ese y nos cogemos el otro. Este ya nos podemos casi que ir, pero antes de irnos vamos a dejar esta enganchada. El otro remolque. Vale. Y le vamos a dar a conducir ruta. Y ya en cuanto esto funcione, pues nos vamos. Ahora sí, y ahora ya nos podemos ir a descargar otro remolque de picao. Otro remolquito de picado para el búnker. A ver cuánto nos sale. Y poder cerrar el búnker para que se. Para que se haga ensilaje. Esta vez no le vamos a desenganchar porque como no sabemos dónde le va a hacer falta,
Pues le vamos a dejar enganchado al tractor y así nos ahorramos un paso. Rosamund termina en 59 minutos. Vale, claro, voy a adelantar el tiempo. Pues se nos está yendo. Está ahí a 32. Pues lo que vamos a hacer va a ser llevar este a las ovejas. Este siempre fue de allí. Y así ya le tenemos allí a las ovejas y no tenemos que andar buscando. Esto, la verdad es que no sé qué es, creo que es la lavadora de patatas. Creo que sea lo de lavar las patatas, pero tengo mis dudas. Eso está. Vamos a ir a segar un poquito. No es que nos haga gran falta segar, pero así vamos haciendo algo mientras acaba esto. Y vamos a empezar por aquí. Le damos a la X, desplegamos. Así estamos cerquita de aquí y no tenemos la V. La V. Arrancamos y nos vamos. Le metemos una selladita a esto. Y así tenemos aquí hierba vamos a bajar el tiempo, vamos a poner bien. También tenemos aquí los campos de patatas, el 19 del 3 que los sembramos de patatas. No sé cómo estarán ya, si estarán ya para recoger. Vuelta, que me imagino que la cosechadora esté ya llena. Sí, eso es. Pero vamos allá, ya vamos allá, ya, porque si no, vamos a dejar esto aquí y nos vamos a ir a buscar la cosechadora, que no podemos perder tiempo. Bueno, pues esta vez la tenemos aquí.
Vale, esta es la ruta. Vamos a parar, que no nos pase de antes. Andamos para atrás un poquito. Desenganchamos remolque. Andamos por delante. Perfecto, nos bajamos, vamos al Lamborghini. Le acercamos el remolque. Creo que se puede también tener estos dos remolques enganchados. No, no, en concreto no son estos. No son estos los que van de dos en dos. Por aquí, vale. Nos bajamos, nos subimos a la cosechadora. Enganchamos el remolque y le damos a conducir ruta. Nos bajamos, nos subimos al Lamborghini y nos vamos. Ahí la dejamos trabajando a tope. Este creo que este remolque no se puede cerrar. Y luego hay que recoger todo esto. Vamos a bajar por esta rampa. Igual cogemos, entramos al búnker por el otro lado y así ya cuando salgamos salimos derechos a la rampa y nos ahorramos un poco de... Vamos a empezar a llenar por este lado. Ahí está, volvemos. ¿Cómo le cuesta subir esta rampa? Tenemos, estoy viendo una oferta, no sé qué realmente de maíz. Joder. Una oferta de maíz 1055, 1595 y quedan 2 horas. Pues va a haber que vender algún remolque de maíz, ¿eh? Sí. Vamos a hacer ese campo de picao y el siguiente de maíz de normal, ¿eh? Vamos a dejar este aquí y nos vamos a ir a buscar la cosechadora, la grande. La grande. Vamos a desconectar esto. El peine grande creo que es este, ¿no? A ver, hombre. Ahí coge el peine. Y nos vamos a ir a hacer un poco de maíz normal. Y aprovechando la oferta. Vamos a desplegar. Desplegamos ya todo.
Y ahí vamos, con la CR1090, el peine de la case. Pedazo de peine. Y nos vamos a hacer algún campito de maíz para ganar dinero, para vender. Sí, no me había dado yo cuenta de esa oferta. Bueno, ya que estamos, vamos a ir recogiendo esto, que no nos cuesta nada. Y es un trabajo que tenemos ahorrado. Sigue trabajando. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este de maíz, que este es el 9. Tenemos aquí 12,2, sureste, norte. Aquí está. No la vamos a guardar la ruta porque de momento. Tenemos que hacer el tonto. Sigue, anda, sigue. Eso es. Bueno, pues ahí tenemos a las dos trabajando a tope. Esta se va a llenar ya en breves. Desconectamos el remolque, vamos un poquito para adelante y le ponemos el remolque vacío. Voy a probar, ahora que estamos aquí, porque tengo mis dudas de si se puede o no se puede. No, 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 no se puede, no se puede. Me estoy flipando yo. Dificulta y que sigue trabajando. Y nosotros nos vamos a ir a vaciar este porque a la vuelta habrá que recoger el maíz de la CR1090. Porque ya están 70, 71, sí. Vamos, no nos va a dar ni tiempo. Vamos a ir por aquí.
Bajamos por aquí con cuidado. Bueno, nos dice que la Rosa el mar está ha terminado el trabajo. No lo sé yo. Pues no, no has terminado. Has dejado por ahí una pila de. Ponte a trabajar. Vamos a gastar todo esto para aprovecharlo todo al máximo, que está muy caro el ensilaje, hay que hacer picado a tope. Cógelo todo. Bastantes eses tengo que hacer ya. La mi ojo la llena y tengo yo que estar aquí y repasando lo que tú has dejado mal. ¡Gosh! Este poquito, esto poquito de nada, ahí estamos. Vale, la paramos y nos vamos a aquella esquina que sí que nos ha dejado un poquito más. Aquí. Bueno, y ahora vamos a hacer este otro campo. Vaya, hombre. Vamos a ver. Este es el 20. Aquí arrancamos. Vale, pues nos vamos a buscar este, que este es el que nos va a servir para descargar la New Holland. Se acumula el trabajo, se nos acumula el trabajo, necesitamos recuperar dinero y la única manera pues es vendiendo. Así que vamos a ir a descargar la New Holland, a ver cuánto nos llena el remolque y vamos a ir a vender. Un poquito tres ramitas de maíz.
Vamos a dejarlo que siga trabajando. Nos vamos a ir a por otro tractor. Este no, este tampoco. Vamos a ir a por este. Otro tractor, aunque para más de valor. Los de la Roselita, el remolque de la Roselita vaciar. Roselita, que ya estoy aquí. ¡Y! ¿Cuánto te queda para llenarte? Ah, todavía te queda un rato. Vale, pues aparco aquí a la sombra. Venga, aquí a la sombra te espero. Bueno, chavales, pues como veis, hay trabajo a punta pala. Ahora mismo tenemos bastante trabajillo. No sé si a un rato seguiré fuera de cámara o no, pero bueno, el capítulo de hoy es lo que ha dado de sí. Así que nada, me despido estando aquí en la sombra. Os mando un fuerte abrazo a todos y ya sabéis, aquí os espero en el siguiente capítulo. Espero veros a todos por aquí. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.